¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un nuevo programa de Mix Deportivo. Por supuesto, un programa bastante especial el de esta semana porque vamos a hacer un recuerdo de los padres. En este caso, de los padres acompañando a sus hijos en la actividad deportiva, padres que a su vez están dentro de lo que es el deporte y, como por supuesto, recuerdo tenemos que tener el propio. Para empezar, el recuerdo de mi papá. Mi papá tuve la mala suerte de perderlo de muy joven y siempre lo llevo presente. Siempre Don Modesto, como era su nombre, como lo conocía la gente en el barrio, dejó un recuerdo enorme. Creo que básicamente lo que toda la gente que lo recuerda todavía, que compartió con él, decía que era una buena persona. Y eso me dejó marcado para tratar de repetir historia, más allá de crear la mía propia, de repetir historia en cuanto a eso, tratar de ser una buena persona, que es de alguna manera el legado que me quedó grabado de lo que era mi papá. Una persona incansable para trabajar, para hacer infinidad de cosas, para estar compartiendo con otros posibilidades de desarrollo, de mejora dentro de lo que él hacía. Y bueno, eso creo que es lo que me ha quedado y trato de replicarlo de alguna manera. No sé si bien o mal, pero tratamos de replicarlo para que de alguna manera la historia continúe. Y continúa a través, por supuesto, de mis hijos, Juan Pablo, Juan Diego. Y Juan Diego hoy, este fin de semana, celebró su primer día como padre, ¿sí? Con mi nietita, con Cata, recordándolos. Están a la distancia en Buenos Aires, pero como decimos siempre, la historia continúa, en este caso a través de los hijos. Bueno, vamos a empezar, después de este recuerdo, que después se va a hacer extensivo con otros padres, vamos a empezar con la primera parte del programa del día de hoy. El primer tema que vamos a tocar, el primer deporte, la primera actividad es el golf. Maximiliano Lacuara, que hizo el curso de capacitación para profesores, para docentes, aquí en la cumbre, a través de la Inspección de Educación Física, explicaba cómo se tomaba, cómo se empuñaban, cómo es el grip en los palos de golf. Y vamos a colocar la izquierda primero. El palo va desde la base del dedo meñique hasta la primer falange del dedo índice. ¿Ven? Se toma como más de dedos y la parte este hipotenar de la mano queda sobre el palo. ¿Ven? Muchos agarran así, es un error grave eso. Y se ve muchísimo. Piensan que tienen un grip fuerte y no. Va, fuerte no es por fuerza. Fuerte, nosotros le llamamos a un grip más montado o menos montado y eso va a determinar cómo llega a la cara del palo en el momento del impacto. Entonces, de la base del meñique, la primer falange del dedo índice. Cerramos los dedos, la palma. Ahí tomamos. Fíjense siempre que el palo esté apuntando a las 12. Esto lo vamos a hacer ahora cuando tiremos allá. Así pegan. El dedo pulgar queda del lado derecho del palo. Y se forma una V entre el índice y el pulgar que apuntan al hombro derecho o al oído derecho. ¿Sí? Esa sería la mano izquierda. ¿Ven cómo va ahí? Una vez que está a la izquierda, mano derecha, hay tres tipos de grip. Grip de béisbol o grip de 10 dedos. ¿Ven? ¿Cómo están los dedos alineados? Siempre las manos tienen que quedar juntas. Pero están los 10 dedos en línea. Así, ¿ven? Lo mismo, con la derecha vamos de la base del dedo meñique hasta la segunda falange del dedo índice. La idea es formar como un gatillo ahí. Esto es muy bueno porque tiene diferentes funciones en el tope del backswing y en el momento del impacto. ¿Sí? Estamos hilando más fino ahí. La grosura de la cabeza. Se lo tenía que decir, sí. Toman ahí el zurdo. Sí. Hay jugadores diestros que juegan así, pero no es lo adecuado. No es lo adecuado. No es la mejor forma. Mano derecha. Bueno, le decía, grip de 10 dedos. Algunos toman así, es el que más conocen todos, entrelazado, interlock, que se llama. Este grip, por lo general, es para jugadores con dedos más cortitos
o para los chicos o las damas. Queda todo más junto, hay más potencia ahí. Y el grip de Bardon o overlap, que va el dedo, este es el que enseñamos, o que yo enseño, a los jugadores más adultos. Ahí arriba queda entre el dedo grande, mayor, y el dedo índice. Y tomamos con los otros tres dedos el palo, formando el gatillo, y el pulgar queda del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense. Van a ver jugadores así. Los chicos todos agarran así el palo. Primero que hacen es agarrarlo al revés. Todos. Le dan un palo y lo agarran así. Todos. Así que tenés por lo menos 2 meses para trabajar esto. Para que se den una idea, porque esto parece que lo hacen. Estamos años y años y años enseñándonos. Y hasta que el chico no agarre el palo, así agarra. ¿Los palos son al revés para su y derecho o no? Sí, sí, no, no, me imagino. Hasta que el chico no agarra con la izquierda y juntos ni movemos absolutamente nada. Y por lo general agarran así. Un grip fuerte. Terminamos el swing. Pero tenemos la primera parte, que es la sacada del palo, take away. Tenemos otra posición que buscamos ahí, que es donde la vara está paralela al piso y los brazos a la altura del muslo derecho. Otra posición donde el brazo está paralelo al piso y en L, formando una L. Por lo general, cuando arrancamos, o lo que vamos a hacer ahora es buscar esto: rotación de hombros, transferencia de peso al lado derecho y buscar el palo en una posición de L acá atrás. Esto para arrancar es buenísimo. Y ya van a ver, no es tan fácil pegarle la pelota. No. Y cuanto más distancia queremos, más largo es el swing. ¿Sí? Cuanto más largo es el swing, más recorrido hay, más velocidad se genera en la cabeza del palo. Bajamos, tratamos de no de impactar, sino de pasar a través de la pelota. ¿Sí? Y completamos el recorrido en el finish con una buena transferencia de peso hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso ya es también suficiente. En el manual se los tengo bien divididos y les digo cuál es la importancia en cada uno de los puntos. ¿Sí? Pero con que tratemos de rotar los hombros 90 grados, 45 grados la cadera, peso al lado derecho, formando una letra L acá atrás, fantástico, para rato ahí. Volvemos, transferencia, abrimos cadera, transferencia de peso al lado izquierdo, L del lado izquierdo, fantástico. Nos quedó pendiente en el último programa material de lo que fue el cierre del torneo interbarrial de fútbol. Hubo muchas o varias definiciones por penales. Y hubo una categoría, la 2006-2007, que se dio la situación de que se definía el primero y el segundo puesto y el tercero y cuarto simultáneamente por penales. Vemos cómo se desarrollaron estos y la entrega de premios de cada uno de los equipos que terminaron en esos 4 primeros puestos. Categoría 2006-2007. Ahí pasa uno, ahí nomás, pasa uno, que bueno, presenta. Acérquense todos sus jugadores. Van a recibir su medalla y su placa de madera. Los jóvenes de la categoría 2. Mariano, después la bandera ahí, así lo sacamos. Esperan 12. Muy bien.
Pasan a recibir sus medallas los jugadores del equipo del 2006-2007. Mario. Mario, gracias, deportivo. Para cenar tu mesa de aplausos, presentamos Frisio, una exquisita pizza lista para disfrutar. Miles de hornos la estaban esperando. Rápida, crocante, rica. Llega Frisio, hecha para tentarte. Búscala en Grío. Días de frío se están dando acá en la cumbre, ¿no? Y qué mejor momento cuando uno está viendo el programa de sentarse a comer una rica pizza, acompañado con una buena bebida y amigos, compartiendo ese momento tan grato que es el estar juntos con personas que uno quiere. Vamos a un breve corte y volvemos a que no se imagina con qué, con Mix Deportivo. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas.